Arbele, Jodi, el Gretel. Gracias. Ay, así. No, estaba cenando. Adelante. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo están ustedes, corazón? ¿Gustan el alimento? Aprovechelo. Gracias. Señora, ya que usted está aquí, buena, mire. Vitamina C. C para la gripe. Así mismo. Ella está mejor. Ella está no mejor. Muy bien, pero sí. Tú quedó con barriguita. Bien, bien, bien. Y ahí está mejor también. No, está mejor. Y mami sí. También. Toso, pero... Yo terminé por hoy. ¿Ya acabaste? Hace sí. Ratico, yo... Nosotros interrumpimos tu cena, Galilea. No. Yo la estaba llamando. Sí, me estaba llamando. Porque le dije, no quiere comer, dice que no va a ir. Tengo hambre. A ver, comí un poquitico nada más y llegué muy tarde del turno. Sí. Pero ahora tienes que alimentarte más que nunca. Ah, el banquito, ya. No, no siento tan deseo de comer. Ya es tan tarde, comí. Almorcé muy tarde. Como a la hora que llegué. Uy, qué sé yo. Y me siento llena. Y llena de preocupaciones. Tú sabes. A ver, cuéntame, ¿qué te dije? Pero bueno, con la fe ahí en alto, que mi fe mueve montañas como las del Señor. Y tengo que estar fuerte. De hecho, no es mi primer ingreso ahí. Yo he ingresado otras veces. Sí. Enseguida los médicos y las enfermeras me conocieron muchas. Como que no todo el mundo, Claribel, pero ¿qué es de tu vida? ¿Cómo te estás? Claro. Otras, pensé que estabas ya ida del país, que no estás en Cuba. Digo, ay, ojalá, por favor. Y entonces, bueno, ahí estuvo un rato. Me atendieron muy rápido, muy agradecida de ese team de médicos ahí. Enseguida me atendieron. Dio la casualidad porque Dios es grande, bueno y poderoso. Una vez más, lo repito, para todas las personas que no conocen al Señor, busquen de Dios. Es muy importante, por favor. Yo llegué a esa consulta sin imaginarme en mi vida que yo iba a llegar ahí. El Señor me fue abriendo puertas y puertas y puertas hasta que llegué. Claro. No te puedo explicar cómo llegué con un médico de consultorio que le dije que viniera a verme porque estaba muy mal de la cabeza, que me sentía muy mal. Y él me dijo, yo trabajo en el hospital de CEA y a ti tiene que verte el equipo de post-COVID porque tú estás en muy malas condiciones, corazón. Y bueno, hoy decidió, lo llamó por teléfono que me viera hoy. Y allí me atendió muy bien, pero dio la casualidad que estaba el reumatólogo. Menos mal. Una persona que me habían dado el día del hospital un turno para él y no había podido sacar ese turno. Y él hace consultas cada 15 días en el hospital del CEA. Y ahí dio la casualidad que se reunió todo el equipo completo de post-COVID, la fisiatra del hospital que también me conoce y el médico de reumatología. Y decidieron totalmente el ingreso todos en equipo. Claro. Porque es para mi bien. Yo me quedé pensativa y yo dije, ah, doctor, yo tengo una situación tan grande, mi madre que está ya muy mayor no puede. Yo sé que yo voy allí a pasar, ni sé, pero bueno, estoy tranquila porque Dios me tiene en calma, me tiene tranquila y me dice, tranquila, no te desesperes. Claro. Creo que primero la salud y si ellos decidieron ingresarte. Por supuesto, y yo digo que las personas son humanas y allí va a haber... También te vas a evitar los viajes, porque no, los viajes no puedo hacerlo. De hecho, no estoy en condiciones para nada. Lo mejor es estar ahí hospitalizado. Además, si ya ellos te conocen y ya llevas un historial completamente ahí y consideraron el equipo multidisciplinario, el equipo médico que esté hospitalizado, Marisbel. Ya me dieron la historia clínica, la tengo, la historia clínica. Mira la historia clínica ya ahí. Sí. Con todo el ingreso, se quedaron con mis teléfonos, los números. Sí. Para llamarme a partir del lunes, no había cama hoy, pero ya los viernes ahí dan alta. Hay distintos viernes que sí. Se van turnando y dan alta. Y bueno, el médico reumatólogo sí insistió, el ingreso de ella debe ser en esta semana que entra. A partir del lunes tiene que haber con una urgencia una cama para ella. Claribel la tenemos en malas condiciones en estos momentos, está pasando. Y entonces le damos gracias a Dios porque se nos salvó del COVID, porque... en las condiciones en que ella está, era para que no estuviera aquí ahora. Ellos se quedaron fríos como a mí no me ingresaron para el COVID, por el COVID. Pero bueno, Dios es bueno, grande y poderoso. Y aquí estoy, yo siempre estuve en sus manos. Claro. Y confiando.
confiando que ese ingreso es por mi bien. Por supuesto. Que voy a guapiar mucho ahí en esa rehabilitación para caminar y me vean muchos caminando. Claro que sí, en un momento determinado te voy a llamar para que vayas allí a firmarme en una rehabilitación ya cuando yo esté. Que de hecho puedes ir cuando tú quieras. ¿Oíste? Claro, ya cuando tengas ya todo, nos dices a nosotros dónde vas a estar, la sala, claro, el la de sala visita, y etcétera. Todo. Y ya yo te digo, para que las personas que están tan preocupadas ya, que ya lo saben, muy agradecida a esas personas que en estos momentos están súper, súper preocupadas ya por mí, por favor, las mantendré al tanto. No se preocupen, voy a estar en contacto con ustedes directo por el teléfono y verán mi rehabilitación allí, todo el videito que pueda filmarles allí se los enviaré rápido. Y bueno, a luchar la buena batalla de la fe. Claro que sí. Esta me tocó y bueno, yo la enfrento con mucho amor y con mucho ímpetu hasta que Dios permita. Adelante, a la batalla. Seguro que sí, ¿no es así, mamá? Tienen que salir adelante y ahora mami, aprovechar muy triste, esta por favor, mami, muy triste porque ya ella no puede como antes. Claro. Mi madre ya va a cumplir 78 años el día 22 de marzo. Y ya ella no puede enfrentarse como antes a como cuidarme antes, a mí, ¿verdad? Allí. Mami antes en los hospitales se quedaba permanente. Ella se mudaba para allí conmigo. Pero ya ahora no puede ser. Ahora tiene que ser otras personas que le he ido pidiendo ya ayuda y han estado muy dispuestas a cuidar, a ayudarme. De hecho, bueno, yo me sometí a quedarme sola de noche para que estas personas no pasen y sufran una mala noche, que es dura en un hospital. Claro, sí. Que no hay cama, aquí los cuartos no son iguales que allá, que hay cuartos que son una cama para el paciente y una para el acompañante. No, aquí es un butacón y muy duro que la persona amanece desbaratada. Mi madre antes dormía en el piso. Mi madre dormía en el piso. Se desahogué de un piso hasta 3 meses. Sí, cómo no, colcha y no sé qué. Y la última vez del ingreso fue un butacón. Y la última vez del ingreso fue un butacón, y así. Porque la camillita que había allí la cogía la enfermera. Sí. Porque no prestaron la camilla, era la para enfermera, pero no. Dios. Ya, pero bueno, esto aquí estoy. Es, creo que es nuevo, ¿no? Tiene, o lo han puesto buenas condiciones. Y ese hospital es un hospital que comenzó muy bien, pero sí, ya ha ido atrás un poco con tanta situación. Claro. Lo que es un hospital bueno porque tiene su aire acondicionado en cada cuarto y son de 2 camas. Hay de 2 y 3 camas, ya lo verán porque le enviaré fotos. Y aquí tengo el 10 para que vayan un momento a firmarle un video también para que ustedes vean dónde yo estoy y en la situación en que me voy a encontrar. Bueno, no se preocupen, tranquilos, lo mantendré al tanto, mi corazón. El objetivo es mejorar, Caribe. Mi objetivo es mejorar y ponerme bien. Mira, yo mi cervical es terrible. Yo llegué aquí, allí me pusieron de pie y yo no podía. Cuando ellos vieron todo, que yo no podía nada, ellos dijeron no. Tú estás de ingreso, esa fue la primera, te quedas. Cuando buscaron no había cama para la semana entrante. Estás en malas condiciones. Tienes la columna muy delicada, la cervical. No, es preocupante, ya cuando la te lo dicen así, ya es para fuera del tomar lugar. Una consideración. Bueno, yo aquí estoy. Yo en las manos de Dios todo el tiempo, tengo una paz y una tranquilidad. Claro. Le dije, bueno, a mami le dije, tranquila, claro, no te preocupes. Usted solo orar y pedirle a Dios que todo nos salga bien. Ahí dan pase los viernes, me parece, todavía. Pero sé que los primeros viernes no me van a dejar salir hasta que ellos ya no vean que ya yo me voy recuperando. Claro, ma. Me dijo que me van a poner un tratamiento de cloroquina ahí adentro. Vení, tranquila, sí, ya ve. Ni asustada ni nada, no, estoy sedada. Sedada porque Dios tiene el control de toda la cosa. A través de Dios y entonces todo va a salir amén, bien. Todas amén las personas que también quieran ayudar a Claribel a través de Cele, Cele se lo vamos a estar poniendo aquí en la parte de abajo del video a nombre de Julia Cabán. Y las personas, por supuesto, se pueden comunicar a través de ella también. En la descripción del video está el WhatsApp para que se puedan comunicar con la señora y así tener información, además de un grupo de WhatsApp que también se le va a dar los detalles ahí. Para que tengan directamente comunicación con la señora. Queremos y vean los detalles con respecto al CELE, que me están apoyando muchas personas, voy a comentar. Muchas personas, por favor, necesito que me apoyen. Hay un grupo de WhatsApp, estamos unidas
para que donen, a ver, pesito a pesito, a ver si se puede comprar mi vivienda, mi casita, ver si salgo de aquí un poco, porque me reflejó muy bien el médico de la situación, que cómo vivo, que si hay mucha humedad en la casa, que entonces yo le dije, doctor, es bastante humedad, yo vivo en un pedacito, la casa es súper, súper húmeda, las paredes ya la ven, y de la casa para allá me dijo, bueno, vamos a tratar de rehabilitarte un poco y fortalecerte, y aquí claro, te vamos a dar todo lo que podamos nosotros. Pero bueno, por favor, ayúdenme en todo lo que pueda, después para que salga el número del CELE. Sí, sí, ahí está en la descripción del video, las personas que no lo puedan ver, está ahí puesto. Ya, muy agradecido de todas las personas que me ayuden, lo que den, un centavo es un centavo, pero muy agradecida siempre estaré. Claro que sí. Muchas claro gracias. Pronta recuperación para Claribel y para usted. Gracias a Dios que ya ha pasado esta situación y se ha mejorado bastante. Hay personas que quieren, que dicen que nos van a ayudar. Sí. Claro. Por lo menos, bueno, yo no puedo dar esos viajes a pie para allá y para acá y para allá y para acá. No, tú no puedes. No, no, tranquila. Te pones en contacto también con nosotros y ya estamos. Que no me siento bien, ella lo sabe, que no me siento bien. No, es que usted tiene una edad avanzada ya. Ya. Lo de menos la edad. Lo más que me siento. Ella ha pasado mucha gripe en estos sin días. Dormir, mucha tos. Sí. Mucho de las piernas no me acompaña. No, ya es mucho. Mayormente las piernas. Porque la tos pasa, bueno, pero las piernas. Es difícil. Qué dolor tan grande en estas piernas. Pero dolor. Y las manos porque madera. Sí. Qué dolor en esas manos. ¿Le han indicado algún medicamento? ¿Le han dicho que puede tomar algo? Estoy tomando unas patillitas ahí que me regalaron. Para la circulación. Sí, me han asentado mucho. Sí. Sí. Nada, para la circulación y para el dolor también. Sí, son también para la circulación. Sí. No tiene el nombre del medicamento que le haga falta. El doctor no le ha dicho un nombre específico. Yo quisiera, porque ella hay veces, ella es un poco cortadita con respecto a la situación de medicina y de enfrentarse a un médico. Pero a ella le indicaron hasta una placa de los pulmones en estos días. El equipo está bloqueado, no se la pudo hacer aquí en el policlínico. A veces se la puede hacer antes que yo me vaya para el hospital. Si no, te llevarían allí y allí mismo donde yo estoy te voy a resolver para que te hagan la placa, porque es para mi tranquilidad y la tuya. Claro, claro, de todo tiempo puede tener solución. Y que allí mismo a veces te puede ver un mediquito, porque tú has pasado mucha gripe, mucha tos, y ya con la edad de mi mamá ya no es buena. No, ya no es buena. Y bueno, en estos momentos aprovechar eso, que van a estar en trámites de hospital la abuela, claro, y aunque va a estar allí. Claro. Ahí una cosa sí le va a asegurar es desayuno, almuerzo y comida. Claro. Sea cual sea la condición. Pero yo se lo dije, no te preocupes, mira, allí está. Y siempre hay gente que ayuda. Malo, no, bueno, allí yo tengo mi desayuno. Ahora, si tú quieres mandarme, quieres mandarme cualquier cosita de la casa, que es el alimento, un poquito, algún apoyo, bueno, me lo puedes mandar. Ya se brindó una amiga que estuvo aquí hoy, que me dijo, no te preocupes, yo le voy a dar vuelta a tu mami. Y a ti lo que haga falta, lo que haga falta que te lleven. No, hay muchas, ya dos o tres personas que se han brindado. Le dije, tranquila, que Dios provee todas las necesidades de sus hijos. Claro que sí. Yo voy a estar más fuerte, yo soy la que estoy en la de medio y yo voy a estar fuerte. Tengo que apoyar, yo llevo muchos años en esta situación y ya yo conozco de tanto y tanto. No quisiera ingresar porque estoy adaptada. Yo no estaba tan mal. Pero la situación no merita que estés más en la casa. La situación no merita que estés. No lo medita porque esta mañana ya yo le dije, ay mami, por Dios, yo ya no puedo más, yo voy al hospital. Esta mañana ya lleva al baño con la misma, me dijo, no, ya. Tengo que regresar. Y eso, pero llévame para acá. Llévame para acá más rápido. Se recuperé, entonces se levantó. Es como una desconcentración total. Él me dijo, te vamos a pasar por un somatón. Sí. Hay que pasarte por un somatón para ver todo de ti, porque vamos a ver. Pero bueno. Estoy feliz dándole gracias a Dios una vez más que se me abrieron todas esas puertas grandes y buenas. Por supuesto. Y que Dios ha sido el que me ha ido abriendo puertas y ventanas. Por supuesto que sí. Y ahí vamos a estar nosotros también dando todo el apoyo que gracias, podamos dar. Gracias, no se preocupe, gracias. Sí. Esta claro.